horri. Nero ituriata balizko urrengo kampainaren lehenengo mitina lez. Ezta? Bueno, hori gertatuko balitz, ba, prestatzen. Da gero, ba, bere itzaldian zehar, beren ekintze edo partiduak hartu dituen erabagiei ba, zuzenketak jarri dutzoz, argi eta garbi. Lo ekonomikoan, orain berak dino sustatuko dituela, ba, bere alderdi politikoak kontrako botua eta kontra egin zuen hainbat ekintzetan, ez da? Edo erakunde giroa dinoanean eta indartu egin behar dala esate baterako, ba, bueno, instituzioak, erakundeak, botere judiziala eta ba, bueno, berak deuko errua orain barristurik ez egoteko, lege bat egin behar da hori barristutea baino lehenago eta konstituzio auzitegiarekin berdin antzera gertatu zen beste batzuetan. Sensibilitate deukola euskararekiko eta beste hizkuntzarekiko baina esan dau, karaoke. Karaoke holan definitu egin dau, egin daiteken, ba, bueno, itzulpena eta hizkuntzen erabilpena. Eta ere dino, bueno, ba, esate baterako, adibide batzuk hartzearren, ez da, nik niri izatea guztetan los españoles de bien. Esakera hori, ez da? Nator bat, ez da? Bueno, nator bat, baina batzuentzako kodepenala baino ez deuko. Naziotasun arazoari erantzuteko kodepenala eta epaitegiak besterik ez dau proposatu. Orduan niri dirudite jatanaiko kontrasanak. Zati batzuk, ba, Jekirek eta beste batzuk Mr. Haidek idatzi balitu bezala. Hainbat kontra esan topatu dut, eta nik uste dut bere jendeari begira egindako itzaldi bat izan dela, ba, botoak lortzeko edo behintzat, bueno, hautagaitza presentatzeko aurkezteko asmoz baino. Decía que a mí me ha dado la sensación de que no ha venido a buscar votos, evidentemente. No ha sido un discurso para buscar votos, pero tampoco para sembrar. Yo diría que ha sido como una especie de, más bien una especie de primer mitin de una supuesta posible campaña electoral, ¿no? Me ha sorprendido numerosas autoenmiendas a las acciones de su propio partido, que han sido muchas de ellas adoptadas pues bajo su presidencia, ¿no? En el ámbito económico ahora está defendiendo algunas medidas en las que la posición del Partido Popular ha sido contraria, o en el ámbito institucional, que dice que está muy delicado y que hay que, bueno, ahí hay que reforzar, pero resulta que el Consejo General del Poder Judicial está como está, pues porque el Partido Popular ha bloqueado la renovación. O, bueno, les diría también que esta historia también tiene ejemplos concretos y además con nombres y apellidos, que esa es otra, ¿no? Cuando he hablado de, ¿no?, políticos en buf, si hacemos un repaso de las posiciones del PP, por ejemplo, del Tribunal Constitucional y también del bloqueo de renovaciones del Tribunal Constitucional, pues no les quiero ni contar. Entonces, me sonaba todo a autoenmienda, ¿no? Habla de la sensibilidad, ¿no?, que él tiene hacia las lenguas y hacia la autonomía, pero ha calificado, bueno, pues de karaoke, ¿no?, el que se pueda hablar en euskera en el Congreso de los Diputados. Dice que no va con él esa expresión, que usa mucho su partido, de españoles de bien y Vox mucho más, que son sus aliados en estos momentos, esa de españoles de bien, pero claro, en los temas de problemática nacional lo único que propone es leña, es más código penal y tribunales. Bueno, no sé si hay una población que él no considera que son ciudadanos y a la que no tiene que responder. Pero eso es bastante contradictorio con eso de que él no hace distinciones, ¿no? Y es precisamente eso lo que me ha parecido el discurso. Había unos trozos de que había, parecía que estaban redactados por Jekyll y otros por Mr. Hyde y que no casaban en muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es más, que ha sido más un discurso, falta de que se extienda más en las intervenciones de hoy y mañana, pero me ha dado la sensación de que ha sido un discurso más un poco dirigido a la parroquia interna, dando ya por pasada esta pantalla, digamos, de la investidura, que no un verdadero debate de investidura o una presentación de ese debate de investidura. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.